tienen preparado, les voy a contar, temática libre nuevamente, así que espero que haya elegido su mejor canción, su mejor estilo, porque ahora tendrán el tiempo de, obviamente, ir una semana más. Ustedes como cada día jueves, no se olviden que hasta la una de la madrugada pueden votar por su cantante favorito o favorita. Y aquí tengo los otros. Obligatorio es tenerlos a ellos, a nuestros jurados, a quien vamos a presentar a continuación. Él está a cargo de todos los jurados que cada día sábado acá en Pauto, en el segundo nivel y también en la conducción de ellos, cada día miércoles, que ya está casi, queda poquito ahí para terminar la segunda temporada. Prepárense porque se viene gran sorpresa también en ellos. Un gran aplauso para Michelle. Presenta. Y ella es espectacular, yo creo que no necesita mayores presentaciones. Estuvo en The Switch, estuvo en The Covers también, y obviamente hay muchas cosas más. Es generadora de contenido, hace su música, canta, caracteriza increíblemente. Estuvo recién el fin de semana ahí haciendo una pequeña mini gira dentro de Santiago con un gran personaje como Luis Carr, que lo hace impecablemente bien. Solo de pasar a la señorita Laura Ferrer. Mi comadre hoy día recién acaba de terminar una temporada de sus impros famosísimas. También la vimos en VIX en algunas oportunidades, en la red también ahí con las gansas. Todas las conocemos, las queremos. Un gran aplauso para César Muñoz, la gansa. Misma de siempre, apenas inicia la canción de nuestro cantante, chica o chico, en este escenario ustedes girarán hacia el público. Luego, si les gusta la interpretación, la voz, giran. Si giran los tres, se van a salvar. Siguen una semana más directamente hasta la próxima eliminación. Si no giran, tendrán que darme sus notas y obviamente tendrán que arriesgar también eliminación esta noche. Pero, como dije, aquí tengo un voto. Porque el día de hoy, solo 5 de ustedes realizarán quienes han obtenido la menor cantidad de votos al ingreso a la discoteca. Se presenta esta noche, sí o sí, por decirlo a ustedes, porque no le votaron bien. Tienen que votar para que no agreguen. También presentará el show esta noche. ¡Qué sorpresa! Vamos a ver. Me encanta. ¿Quién es? Renato. Renato Ramírez también se va a presentar. Ella. O sea, es una de ustedes, chicas. Queremos escucharlo, a ver qué tal lo deslumbra esta noche. ¿Ves? Reiter. Y la semana pasada, yo les dije, la primera semana de competencia hubo excepciones en cuanto a los comodines. Que los comodines son cuando uno de nuestros participantes quiere ausentarse algún día, no participar, pero la semana siguiente empieza a partir de hoy, justo le toca a él. Pidió como ahí la semana pasada, por lo tanto, tendrá que presentar su show, sí o sí, Sergio. ¿Puedo ir a Camerín?
rápida, rápida. ¿Quién quiere hacer show de ustedes? Ignacio levantó la mano antes. Ignacio levantó la mano antes. Ignacio, suba rápidamente. Ignacio. Ignacio, ¿alguien de sus compañeros quiere reemplazar? Menos hacer esto porque él está obviamente por uso de comodín. Reinder sale entonces de la competencia y entra Ignacio. Reinder puede salir de Caballines y acompañar a sus compañeros. Vamos a repasar para que ahí nuestro productor y nuestro DJ y nuestro jurado tenga atento el orden de aparición. En primer lugar se presentará Manuel Quirón. En segundo lugar, Renato. En tercer lugar, Agustina Germanota. En cuarto, Ignacio. Y en quinto lugar, Sergio. Ese es el orden entonces. Y vamos a iniciar inmediatamente esta ronda. Nuestro jurado gira inmediatamente sus sillas. Y presentamos a Manuel Quirón. Oye, Ignacio.
linda de esta noche la tendrá Laura Bell. Así que, Laura, con una palabra. Muy buena. Perfecto, ¿quién es tu nota? Michelle, ¿tu nota? Un 5-4. César, tu comentario y tu nota. Buenas noches, Manuel. Me gustó mucho tu presentación de hoy. Sentí que al comienzo de repente empezaste un poco tímido y la voz también se notaba un poco tímida, como con mucho aire, quizás se escuchaba casi como un susurro, pero después como que agarraste fuerza y fue bacán lo que presentaste. Tu minuto para ti es un 6-2. 6-2, muy bien, Manuel. Y vamos con nuestro siguiente participante. Tomemos acá en el escenario a
continuación a presentar a él. ¿Quién salió? A reemplazarlo. Así que saludemos acá en este escenario y que tal le va esta noche a Ignacio. Oh.
mentira, seguimos. Date un gusto junto a la mejor cadena de la quinta región, Mako Sushi. Haz tus pedidos con delivery en nuestros locales La Calera, Quillota, Limache, Villa Alemana, Quilpue y Viña del Mar. También puedes retirar tus pedidos de manera presencial y disfrutar de nuestras terrazas en Viña del Mar y Quilpue. Este 2022 se come rico, se come Mako Sushi. Por éxito total se extiende el Club Mako Sushi para todos este 2022. Junta tus stickers y gana. Más info en @makosushi.oficial. ¡Mmm! ¡Qué rico es Mako Sushi! Se acabó esta joda. En Dano Sandwich podrás encontrar productos ricos y de calidad para compartir en familia. Papas fritas, nuggets, chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa. ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Mmm! ¡Qué rico es Dano Sandwich! Oye, creo que saludamos también con un gran aplauso al maestro de Jake Roger, lo tenemos ahí.
en vivo, en directo, música para que vayan toda la noche hasta las 4 de la mañana, como cada día jueves a Canal FES, obviamente con Isadora Montiel, que está detrás de cámara, junto a Cristian, Alejandro, nuestro director artístico, Alvarito, a todo nuestro personal operativo, a Laura, veremos que gracias a Michel, como siempre, y especiales gracias para nuestro jurado invitado, César, mi comadre Garza, un beso. Y yo me despido de ustedes, hoy un besito para ti, tía Uber, también que está ahí, mi amor, besos, te amo, te adoro. Y yo me veo ustedes con un beso y un abrazo. Mi nombre, oye, chao, buenas noches.